Beatriz, cuídate. Las ciudades tienen muchos peligros. Y si algún problema tienes, dile a la Carmen que te ayude. Sí, mamá. Voy a venir a verla seguido. Hija, recuerda, nuestra familia siempre ha sido respetada por la gente. Porque nosotros hemos tenido la dignidad y la moral limpia. Mamá, ya me tengo que ir. La bendición. Hija, que Dios te bendiga. Dolorida. Seguro que no te tomaste las pastillas. Ni una pastilla, mamá. Así no te vas a curar nunca. ¿Para qué? Esas pastillas no van a curar mi mal. ¿Entonces qué? Yo estoy preocupada por ti. Yo estoy haciendo sacrificios para que te cures. Y tú no haces nada por tu salud. Ay, hija, ya no soporto esto. Mamá, ¿no será más bien lo que dijo el doctor? Que tu enfermedad es psicológica. ¿Mental? Ya no soporto esto. Creo que debemos hablar, hijita. Lo he pensado mucho. Además, tú tienes derecho a saberlo. ¿Hasta qué punto pueden afectarnos los recuerdos de errores del pasado? ¿Acaso nos pueden oprimir para siempre? Para Beatriz Viteri, los momentos tristes de una vida que decidió olvidar habían regresado con más fuerza que al principio, reclamando llenar el vacío por la pérdida de un ser querido. La melodía de la esperanza, sugestivo nombre para el tema de la historia que les presentamos hoy. Bienvenidos. Guayaquil, mi vida cambió tanto. Pensé que todo marcharía bien. Hasta que quedé embarazada de Andrés. Cuando él supo de eso, me abandonó. No aceptó su responsabilidad. Nunca más supe de él. Traté de seguir adelante sola, pero no pude. Decidí regresar a la casa de mi madre y enfrentarme a ella con mi realidad. Suerte sola. No tenía trabajo. No tenía dónde ir. Sufrí mucho. Tuve a mi hijo. La más completa miseria. Tuve que volver a la casa de mi madre. Tratar de convencerla.
que me recibiera. ¿A qué vienes? Mamá, ayúdame. Estoy sola. No quiero que viva Guazú. Yo he sufrido mucho por todo lo que me hiciste. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que soporte la vergüenza? Pues todos estamos sufriendo, mamá. Te voy a recibir, pero por el guagua. Porque no tiene por qué sufrir. Yo a él le voy a educar, le voy a criar. Pero tú no vas a hacer lo que quieras, ¿me entendiste? Pues anda, anda, entra, entra, pero anda, rápido, vamos. Desde ese día tuve que vivir bajo estricta obediencia. Mi madre no me daba derecho sobre mi hijo. Guagua. ¿Qué pasa? Está llorando. Yo le cuido. Anda, sigue trabajando. Cuando tenga, hábete de llamar. Para mi madre, nada de lo que yo hacía era bueno. Siempre buscaba alguna excusa para reprocharme. Se sentía llena de mi vergüenza por todos los comentarios que hacía la gente en contra nuestra. Hasta que un día estalló. Ya veo que no te importa nada de lo que dice la gente. ¿Qué pasa? ¡Sin vergüenza, desvergonzada! ¡Ya estoy cansada de todo esto! Pero mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te da vergüenza? ¿No te imaginas qué piensa la gente de nosotros? Pero si es un amigo, mamá. Yo estoy cansada, a mí no me importa eso. Yo quiero que este mismo rato te largues. No. Es mi hijo, yo me lo voy a llevar, es mío, no. Es mío, todo es mío, yo lo tuve. ¿Tú no quieres morar para educar a tu hijo? ¡Déjame! ¡Ándate a vivir como una mujer suela! ¡Pero a ti! ¡No te lo voy a dar! ¡No! ¡Es mi hijo! Traté de recuperarlo. Pero mi madre ni siquiera me dejó entrar. No me sentí capaz de criarlo. Mi madre siempre me hizo sentir incapaz de todo. Nunca estuve tranquila. Siempre fui a buscarlo. Hasta que un día solo encontré la casa vacía. Porque ella te hizo tanto daño. Ella fue muy severa conmigo. Todo lo que yo hacía era malo. Siempre buscaba una excusa para reprocharme. Regresé a Guayaquil. Conocí a tu padre. Él aceptó mi realidad. Decidimos dejarlo todo en el pasado. Deberíamos buscarlo. Qué ilusión tan grande saber que tengo un hermano. No sé, no sé qué será de él. No sé qué suerte correría. Nunca más supe de mi familia. Eso me llena mucho de dolor. No importa. Lo buscaremos hasta encontrarlo. Dime una cosa. ¿Cómo se llama? Alfredo. Alfredo. Alfredito. Thank you.
Otra vez te veo triste. Ya no te dejes afectar por esta situación. ¿Y qué puedo hacer? Esto ya no depende de mí. Yo más que nadie quiero darle alguna solución. Sí, pero tú sabes que todos hemos sufrido por esto. Piensa en nuestros hijos. Ellos nos necesitan tanto. ¿Acaso no puedes comprender todo esto? Yo sé, pero no quiero discutírtelo. Tú sabes que yo he sido la que más te he comprendido, pero la gente dice que somos felices. Tratemos de que así sea, por favor. Alfredo Viteri, de 35 años, hijo de Beatriz, junto a su esposa Lucía habían procreado dos hijos. Pero el dolor que le causaba la ausencia de su madre no le permitía entregarse por completo a su familia. El vivir junto a su abuela había sido una experiencia traumática que influyó en toda su vida. Alfredo estaba al frente de un departamento de ventas. Tenía mucho éxito y prestigio, pero a pesar de lo que la vida le había dado, siempre estuvo bajo la sombra de los recuerdos tristes y de la soledad afectiva que vivió con su abuela. Alfredo, te traje café. ¿Y esa medallita? Es para mi madre. Un regalito. La compré hace mucho tiempo. Esta joya me ha dado mucha esperanza. Espero algún día poder dársela. Hasta ahora, solo le he regalado mis canciones, mis pensamientos, mis oraciones. Y no sé si le llegaron. Seguro que la encontraremos. Sí. Sí la voy a encontrar. Y voy a ponérsela. Ya te he dicho muchas veces cómo son las cosas. ¿Qué quieres que te diga? Abuela, usted es la única que me puede ayudar. Nadie más sabe de ella. Yo tampoco sé nada. Ella te abandonó. Te dejó sin importarle tu suerte. Prefirió irse a vivir como una mujer sola. Eso es todo lo que sé. Eso ya me lo dijo. Yo necesito saber algo más. Algo que me ayude a encontrarla. ¿Y para qué? No sé por qué tienes tanto interés. ¿Acaso yo no he sido una madre para ti? Ella te dejó, te abandonó porque te odia. No sé por qué, pero nunca le creí eso. No puedo creer que mi madre me haya abandonado así porque sí. Yo voy a encontrarla. No comprendo tu actitud. A tu edad, buscando a tu mamá. Siempre me hizo falta. Y mucho más hoy. Ese vacío que siento me ha hecho alejar de mi familia. Y no quiero que las cosas sigan así. ¿Acaso yo no he sido una madre para ti? No siempre. ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Alfredo? ¡Alfredo! ¡Hijito, ¿dónde estás, Alfredo? ¡Alfredo, ¿dónde estás? ¡Alfredo! ¡No, no! ¡No, mi hijo, no! ¡Mijito! ¡Mijito, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Tuve un sueño espantoso, hijita. Un recuerdo muy triste. Tranquila, mamá. Yo estoy aquí contigo. ¿Tu papá ya vino? Aún no llega. Pero tranquila, yo voy a estar aquí contigo. Tu madre nunca te quiso. Es una mujerzuela. Te abandonó porque te odia. Alfredo. Tengo que encontrarla. Seguro la vamos a encontrar. Tranquilo. A ver, podrán ayudarnos.
Grupo Avisa, buenas tardes. ¿En qué podemos servirle? Anita Gómez Viteri se comunicó con nuestro programa para solicitarnos ayuda en la búsqueda de su hermano. Juntar a Beatriz y a Alfredo fue una tarea que requirió de una amplia investigación. Sí, cuando tenga noticias le llamaremos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por su ayuda. Hasta luego. Ay, Dios. Dios. Lucía, Lucía, ven por favor. ¿Qué pasa, Alfredo? Mira, un amigo mío está ayudando a localizar a mi madre. Me ha proporcionado estos datos de lugares y de personas que pueden ayudarme. Ahora sí podré dar con ella. Qué bueno, entonces no tenemos tiempo que perder. Tenemos muchas cosas que hacer. Es la primera vez en mi vida que me siento tan cerca de encontrarla. Qué bueno, espero que así sea para que la situación en nuestra familia vuelva a ser normal. Sí, mira, yo sé que he cometido muchos errores y nos han afectado tanto, a ti y a nuestros hijos. Y todo ha sido por culpa de ese vacío que sentí toda mi vida. Pero ahora parece llegar el momento que tanto esperé. ¿Aló? ¿Sí, con la misma? Pero han pasado casi 5 meses. Por favor, sigue intentando. Bueno, hasta luego. ¿Qué te dijeron? Que aún falta mucho por investigar. Que en cuanto sepa algo nos va a avisar. Ha pasado tanto tiempo. No lo han encontrado. Nadie de los que nos han ayudado han podido dar con él. Pero mamá, debemos tener fe. Debe ser difícil encontrarlo, pero me alegro que tú estés más tranquila. ¿Qué será de él? Siempre pienso en la suerte que correría. Para mi madre, mi hijo fue su vergüenza. Tal vez se quedó con él para no sentirse sola. Ay, mamá. Bueno, muchas gracias. Otra vez te veo mal. No te preocupes, pronto la encontraremos y le podrás regalar esa joya. Ten fe. Ayúdame tú a tener fe. Hay momentos que me siento desmoronado. Dentro de mí hay tantas dudas. ¿Y la abuela? ¿Qué ha dicho la abuela? Lo mismo de siempre. Que mi madre me abandonó porque no me quería. Que mi madre es una mujer sola cualquiera. Y yo no le creo. ¿Sabes qué? Ya no pienses en cosas tristes y sigamos adelante. Con toda la información adquirida durante 5 meses, se continuaba investigando constantemente el paradero de Alfredo. El tiempo pasaba y a pesar de no tener resultados positivos, la investigación continuaba. ¿Aló? Sí, con el mismo. ¿De Coavisa? ¿Y en qué puedo servirles? ¿Cómo? Yo también la he estado buscando. Sí, yo. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí con la misma? ¡Mamá! Alfredo no había olvidado los años de su niñez, en los cuales había sido víctima de los maltratos de su abuela. Incluso se escapó de la casa, pero fue encontrado por un familiar en Manta, quien lo regresó de nuevo con su abuela. Estaba
la candela ahí con la leña. Me cogió las manos y me puso a la candela. ¿Cogiste los 5 reales? No, no cogí. ¿Cogiste los 5 reales? Y ya me estaba quemando. Digo, sí, sí, cogí, sí, cogí. Pero ya me quemó las manos. El vacío de no tener una madre provocaron a Alfredo muchos problemas que lo marcaron durante toda su vida. Estaba solo. Estaba con mi guitarra y me puse a cantar el Día de la Madre. Viendo al cielo, digo, madre, estés en donde estés, feliz día, mamá. Siempre solo, sin que alguien le diga, mira, esto está bien, esto está mal. En nuestro matrimonio hubo muchos tropiezos. Y yo le digo que es parte de culpa, ¿no? El no tener un padre, una madre. Yo le dije, oye, mija, no quiero que le lleves. Déjale conmigo. Que yo veré por él. Mi heredero más grande porque fue el primer nieto que tengo. Pero todos esos rencores fueron perdonados. Después de hacer los arreglos necesarios, logramos juntar nuevamente a Beatriz con su hijo Alfredo, los cuales llenaron mutuamente el vacío de sus vidas. Para Beatriz, la búsqueda desesperada de su hijo tuvo un final feliz. El destino quiso que Alfredo y Beatriz Viteri vuelvan a juntarse. Tanto la madre como el hijo nunca perdieron la esperanza de reencontrarse y ahora tratan de recuperar el tiempo perdido.